signos. ¿Alguien necesita intérprete de lengua de signos? Buenas tardes a todas. Soy Aspen, de la habitación de Virginia. Somos un grupo de mujeres mayores de la red VISAN que nos reunimos para programar y participar en actividades que promueven el empoderamiento, igualdad, reflexión compartida y aprendizaje. Este grupo surge en la red VISAN del Servicio de Personas Mayores del Ayuntamiento. Llegado ya al siglo XXI, somos otra generación de mujeres, viejas o mayores, que buscamos otras maneras de ser libres en nuestros espacios. No hay mejor manera que permanecer juntas, pensando, hablando y compartiendo nuestra vida cotidiana. Buscamos referentes en otras mujeres, en la historia, en las vecinas, en el feminismo, para conseguir una vida más digna, sin estereotipos, una vida más entretenida, porque romper con los corsés siempre ha sido liberador y gustoso. Por eso, hemos llamado a Ana Freixas, un baluarte en el pensamiento y defensa de la mujer vieja, que nos hablará de lo que ella denomina apuntes de supervivencia y algunas otras cuestiones que le hemos planteado. Mi compañera Rosa la va a presentar. Buenas tardes. Bueno, pues Ana Freixas es escritora feminista y profesora universitaria jubilada. Es licenciada y doctora en psicología. Reside en Córdoba, donde ha realizado toda su actividad docente. Sus trabajos han versado sobre el envejecimiento de las mujeres, la coeducación y el feminismo, realizando aportaciones pioneras para el desarrollo de la gerontología crítica feminista. En este sentido, nos encontramos con Ana en una actividad incesante, en investigación, en charlas, en talleres, en publicaciones, donde ha plasmado la realidad de muchas mujeres, incluida la suya, claro está. Ha publicado libros en relación a la transición de las mujeres viejas, siendo entre ellos Tan frescas, Las nuevas mujeres mayores del siglo XXI, o Sin reglas, Erótica y libertad femenina en la madurez, donde analiza los diversos ámbitos que configuran la sexualidad femenina posmenopáusica. Hoy viene a presentarnos su libro Yo viaja. Cuando quieras, Ana. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, antes que nada, agradecer esta invitación en este ambiente, bueno, en este lugar tan bonito y en esta compañía tan agradable. Bueno, y espero que yo expondré un ratito y entonces, si os parece bien, pues cuando luego hacemos un poco de coloquio y lo que sea, ¿no? Las mujeres de una habitación de Virginia han leído el libro y a raíz del libro, bueno, pues han estado planteando alguna serie de cuestiones que tienen que ver con el libro y luego ya intentaré acercarme a ellas, ¿no? En principio, lo que os quería comentar es el título, ¿no? O sea, un título tan potente, ¿no? Como Yo, vieja, ¿sí? Pues en sí mismo es, como podéis imaginar, una declaración de intenciones, ¿no? O sea, con este título yo quiero, por una parte, desdramatizar el término vieja
y otorgarle al término el significado que realmente tiene, porque la vejez es un estadio del ciclo vital, igual que la infancia, la adolescencia, la edad adulta, la mediana edad y la vejez. No es ni mejor ni peor. O sea, es un estadio como cualquier otro del ciclo vital. ¿Qué ocurre? Bueno, que de la misma manera que la infancia es lo que viene después del nacimiento, bueno, pues la vejez, digamos, es lo que el final de la vejez es la muerte. Todos y todas sabemos desde que nacemos que nos vamos a morir. No hay nadie que se vaya a quedar aquí de ejemplo de supervivencia. O sea, todos nos vamos a ir. Pero esto no es motivo para estigmatizar 30 y pico años de la vida. Es decir, nosotros no podemos vivir de los 65 a los 95 como si no existiéramos, borradas, sin visibilidad, sin palabra. O sea, nosotras, afortunadamente, hemos tenido la suerte de nacer en un momento de la vida en el cual la historia nos ha regalado 30 años. Antes nos moríamos a los 60, 65 o 59 y ahora nos morimos a los 80 o 90, 95, etc. ¿No? ¿Qué vamos a hacer con estos 30 años que la historia nos ha regalado? Digamos, este libro trata un poco de plantear este tema, de interpelarnos sobre qué vamos a hacer con estos 30 años, cómo queremos vivir, qué tipo de vieja queremos ser, porque sobre nuestra vida podemos hacer cosas, es decir, no es algo que esté marcado y ya hayas cogido un carril y de este carril no te puedas salir. O sea, yo siempre digo que, bueno, que nunca es tarde, ¿no? O sea, que y vida, que yo sepa, seguro, solo hay una. Algunas vais a tener otras vidas, yo no lo sé. Yo creo que voy a tener solo una y, por lo tanto, trato de vivirla, aprovecharla, disfrutarla y animaros a las demás a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, digamos que este título trata de distinguir entre edad cronológica, o sea, yo vieja, quiere decir que yo tengo una serie de años que he tenido la suerte de no morirme por el camino, porque claro, quien no quiere ser viejo, pues la tiene que palmar a los 45, a los 50, o así, porque si sigues en esta vida, serás vieja. Entonces, bueno, creo yo que tenemos que darnos cuenta de que la palabra vieja asigna solamente un momento del ciclo vital, y por lo tanto no tiene una carga especialmente negativa, aunque socialmente la tenga. Pero claro, socialmente la tiene porque también todas nosotras nos dedicamos a ocultar la edad, a decir, yo soy vieja en un cuerpo joven, yo tengo muchos años en un cuerpo joven, tal, tonterías. Es decir, eres vieja porque tienes mucha edad y punto. Es que esto es una suerte, ¿no? O sea, que en realidad el libro trata de resignificar la palabra vieja, resignificar este momento del ciclo vital reflexionando sobre él. En el libro yo trato de reflexionar, digamos, el libro tiene tres ejes que ahora hablaré, pero tiene, digamos que yo me dirijo a dos protagonistas, ¿no? Por una parte, cada una de nosotras, yo misma, tú, cada una de las, o sea, las personas que están leyendo el libro, interpelo a las viejas como personas que son responsables de su vida, de su vejez, de su cuerpo, de su apariencia,
de su participación o no, es decir, todo y de todo aquello que hacemos las viejas que molesta, ¿no? Porque a veces las viejas hacemos cosas de viejas, ¿no? Porque hemos aprendido que las viejas hacen determinadas tonterías y nosotras las hacemos y nos quedamos tan anchas, ¿no? Pero son molestas, molestas a la sociedad, ¿no? Y luego, también interpelo a la sociedad. Es decir, ¿qué cosas hace la sociedad, que hace muchas, que nos molestan, nos ningunean, nos invisibilizan, nos estigmatizan, etcétera? Es decir, ¿en qué medida la sociedad y nosotras debemos conocer esto que la sociedad nos hace para estar atentas y responder a esto? Y a la vez invito a las personas que tienen poder para que transformen esta realidad, porque esta realidad, si tú tienes poder político o lo que sea y puedes transformarlo, no es que estés dando caridad a las viejas y a los viejos, tú estás preparando tu futuro como vieja o como viejo. Por lo tanto, los políticos deberían dedicarle una cantidad enorme de recursos y de ideas y de soluciones al tema de la vejez, porque en realidad la vejez es la única de todas las situaciones vitales que nos afecta a todos. Por ejemplo, el sexismo, bueno, pues afecta más a las mujeres que a las mujeres. El clasismo, pues afecta a los pobres. El racismo, a las racializadas, etcétera, etcétera. Pero el edadismo, es decir, la discriminación por edad, nos afecta a todos. Nos afecta a todos porque todos, hombres, mujeres, ricos, pobres, racializados o no, etcétera, etcétera, vamos a ser viejas si tenemos suerte. Por tanto, siendo algo que nos afecta a todos, yo creo que sería algo que los políticos y las políticas inteligentes pues deberían trabajar enormemente, ¿no? Deberían dedicarse a hacer políticas de asistencia, de apoyo, de respuestas imaginativas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo soy una mujer feminista. El feminismo ha sido una luz muy potente en mi vida, ¿no? El feminismo, digamos, pretende iluminar, ¿no? Hacer visible lo invisible, ¿no? Siempre nos ha parecido que tales cosas eran naturales, hasta que cuando te pones las gafas de ver, te das cuenta de que esto no es natural, que no está en los genes, sino que está en una cultura que ha primado o ha privilegiado a los hombres sobre las mujeres. Entonces, el feminismo, en su función de colaborar en la transformación de la vida, ¿no? En la mejora de la vida de las niñas y de las mujeres, porque todas estáis aquí gracias al feminismo, si no estaríais con la pata atadas a la pata a la cama, Es decir, el feminismo atraviesa toda nuestra vida, incluso de las que consideréis que no lo sois. No os preocupéis. Cuando pase el tiempo y penséis un poquito, ya veréis cómo sí que lo sois. Así que no pasa nada, no seréis mucho más felices. Bueno, pues mi libro también pretende ser un foco, ser como un foco que ilumina muchas de las situaciones que nos ocurren, que, como he dicho antes, hacemos nosotras y que permiten que se perpetúen las ideas negativas acerca de la vejez. Para transformar este imaginario negativo, esta respuesta invisibilizante, etcétera, etcétera, no tenemos más remedio que transformarnos
una a una individualmente, todas en grupo y la sociedad colectivamente. Pero esto no es algo, no creáis que esto me están escuchando los políticos que tienen poder y dicen, ah, pues esta tía tiene razón, vamos a empezar a cambiar las cosas para los viejos. Esto no va a pasar, ¿no? Pero va a pasar que si todas y todos individualmente transformamos nuestro estar en el mundo como viejas o viejos, podemos invitar, primero, eso supone una invitación a la gente joven, ¿no? En la medida en que la gente joven puede mirar la vejez con menos temor, porque puede ver a otras mujeres que están con muchos años en el mundo y tienen vidas normales, corrientes. No hace falta vidas extraordinarias. Una vida normal de bajar, comprar los tomates, hacer un salmorejo, preparar un bacalao no sé qué, salir con las amigas o quedarte en casa y de vez en cuando ver a los nietos y nietas, etcétera, etcétera. Entonces, yo pretendo normalizar la vejez, como he dicho, como un momento del ciclo vital, no como algo que se da naturalmente, si tienes suerte, ¿no? No como una casilla negra de llegada, ya he cumplido 67, ya he cumplido, no, sino que es suerte, ¿no? O sea, otros se quedan por el camino, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer una consideración afirmativa, orgullosa, natural y caprichosa, ¿no? Caprichosa de la vejez, ¿no? Las personas, claro, he dicho, la historia nos ha regalado 30 años. Está pronto dicho, ¿eh? 30 años es lo mismo que de los 20 a los 50, que de los 10 a los 40. Son muchos años, ¿eh? Son muchos años y, por lo tanto, es nuestra responsabilidad otorgar significado a estos años. Nosotros no podemos llegar a los 65, a los 60, a los que sea, y esperar que la vida pase como un autobús sobre nosotras. Nosotras tenemos que tomar decisiones, ¿no? ¿Qué vejez deseo? ¿Qué vieja quiero ser? ¿Sí? Porque puedo ser una vieja. Tenemos motivos para estar enfadadísimas, no enfadadas, enfadadísimas. Pero yo a mis alumnas les decía, porque las chicas, pues cuando empezaban el curso y yo les iba dando mis pindoritas feministas, pues claro, iban abriendo los ojos y entonces tenían unas ganas de cortar cabezas tremendas, ¿no? Entonces yo les decía, no cortéis cabezas, que eso salpica mucho, es muy molesto, tal. Lo que vosotras no peleéis, ¿eh? Vosotras, porque además pelear es fatal para el cutis, no nos sienta bien, tal. Nosotras, mucho sentido del humor, y hechos, no palabras. Porque nosotras somos las reinas de desgastarnos argumentando con alguien que no te está escuchando, que está haciendo así, a ver cuándo se le pasa y tal, ¿no? Entonces, nada de desgastarnos en la furia. Tenemos motivos suficientes, he dicho, para estar furiosas, para cortar cabezas y para estar enfadadísimas. Pero nosotras somos tan estupendas que utilizamos el sentido del humor, el buen rollo, la inteligencia, el sarcasmo, los hechos y no las palabras para marcar territorio, ¿no? Hemos vivido con una tribu de seres humanos siempre marcando territorio
y nosotras siempre dejando más territorio para los seres expansivos que nos rodeaban, pues ahora nosotras ya hemos decidido marcar territorio. Bueno, claro, esto lo hacemos, por ejemplo, las que somos viejas, de verdad, pues lo hacemos un poco a lo loco, ¿no? Porque, claro, nosotros tampoco tenemos tantos modelos de viejas. Cada vez hay más, ¿no? Cada vez hay más viejas enrolladas, interesantes, viejas, ¿no? Pero vamos un poco inventándonos, ¿no? Esta vejez. Yo esto lo encuentro muy interesante, esto de inventarnos la vejez, ¿no? O sea, siempre hemos seguido los modelos, ¿no? El modelo heterosexual, femenino, de niña mona, de mamá estupenda, de esposa monísima, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero ahora no tenemos modelos. Fijaros qué suerte tenemos. O sea, por primera vez podemos ser quien nos dé la gana, porque no tenemos modelos. Casi no tenemos modelos. Hay algunas personas que son referentes y por supuesto que sí, pero así en masa, no. Pero fijaros, es una enorme suerte, ¿no? Esto de decir, bueno, pues ahora podemos ser la vieja que nos dé la gana. Pero yo termino diciendo en el libro, termino con una frase que luego ya os la contaré, pero que viene a decir esto, ¿no? O sea, podemos ser quienes queramos, y aprovechemos esta gran oportunidad que nos da la historia, porque claro, la historia ya no nos dice que seamos la viejecita vestida de negro con moño y el bastoncito. No, yo reivindico el bastón, que esto es otra cosa. Pero bueno, la historia ya no nos invita a esto. Pero como no piensa en nosotras, tampoco ha pensado en un modelo para nosotras, para vendernos un modelo, ¿no? Entonces, podemos ser quien queramos. Yo también hago un elogio de la diversidad y de la diferencia, ¿no? Ya lo explicaba esto en el libro mío, el Tan Frescas. Mi libro Tan Frescas es una versión sesuda y más formal del yo vieja, que para mí es como la versión punk, ¿no? Del otro. El Tan Frescas está escrito con la cabeza y con toda mi mente todavía de profesora jubilada recién en aquel momento y ¿sabes? Todavía creyéndome en muchas cosas, ¿no? Y después, pues esta es una versión escrita con la barriga directamente. Este libro está escrito con la barriga, de la barriga para arriba, y era lo que me iba saliendo y lo que, esto, como una especie de ataque de locura, y con mis notitas de siempre, y ahí es lo que ha salido, ¿no? Entonces, no tenemos modelos, pero necesitamos ser modelos para otras, para las generaciones jóvenes, ser también modelos sugerentes, invitadoras a otras mujeres cercanas que quieren y no pueden, que les gustaría pero no se atreven, ¿qué tal? Es decir, es un momento, yo creo, históricamente muy interesante para las mujeres mayores. Yo creo que el éxito de este libro, que me ha sorprendido a mí la primera, porque yo creía que no me lo iban a publicar, pues yo creo que está en que habla de algo, de un momento vital en que nos encontramos muchísimas mujeres y en el que necesitamos hablar, ¿no? Hablar de ello. El libro, bueno, dice muchas cosas y tal, y luego dice la contraria, ¿no? Porque yo muchas veces cuando afirmo una cosa digo, sí, pero cuidado, porque eso también, hasta que al revés también, ¿no? O sea, porque todo es... No hay nada que sea bueno o malo, ¿no? Porque lo que queda claro es que las mujeres hemos vivido siempre obedeciendo normas, pautas,
principios. Hemos estado siempre, hemos sido las obedientes de la historia, por eso funciona el mundo, porque hemos obedecido tanto. Si todos fuésemos igual de cabras que ellos, pues aquí no estábamos ni la mitad, porque estaríamos todos, nadie cuidaría, todo el mundo sería así, ¿no? Entonces, nosotras, en este esfuerzo que hemos hecho, pues necesitamos también disponer de esto que he dicho, de modelos, de apoyos, y sobre todo que cuando nos levantamos por la mañana sintamos que nuestra vida tiene significado. ¿Qué significa que una vida tiene significado? Porque claro, en los mandatos, se me había ido la pinza, he dicho que hemos tenido muchos mandatos. Yo no quiero que mi libro sea nuevos mandatos. El único mandato es la libertad, la dignidad y la justicia, ¿no? Son los tres principios que atraviesan mi libro. Libertad, dignidad y justicia. Bueno, estos son unos mandatos relativos, ¿no? Es decir, libertad. La libertad, por una he dicho que hablo a dos sitios, ¿eh? Hablo a cada una de nosotras y a la sociedad. Hablando de cada una de nosotras, la libertad está ahí, está aquí. Solo falta que yo la asuma, la tome, la haga mía y la ponga en ejercicio. La libertad es algo que yo me tomo. Yo digo, esto, hay un principio feminista que dice, hay mucha libertad disponible que nadie ha dicho que no podamos usar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que normalmente yo digo que las mujeres no necesitamos un guardia civil, porque el guardia civil lo tenemos dentro. Tenemos un guardia civil incorporado dentro nuestro que nos dice, no voy a hacer esto porque le va a molestar, no voy a hacer lo otro porque le va, no me voy de viaje porque entonces, porque mi hija, porque mi nieto, porque mi pareja, porque mi amiga, porque tal. Es decir, nosotras, pudiendo ser libres, muchas veces no ejercemos la libertad porque nos autocensuramos. No necesitamos que nos digan desde fuera no. Ah, nosotros ya hace tres cuartos de hora que hemos dicho que no. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que el tema de la libertad es algo muy importante que nosotras, yo la entiendo como una cualidad interior mía. Es mi libertad y yo lo hago. Y yo lo pienso, o yo lo presento, o yo lo planteo, etc. Y también la libertad que tenemos que exigir que nos devuelvan la sociedad. Porque, queridas mías, no sé si habéis pensado en la cantidad de privaciones que en nombre del amor nuestra puritana prole y nuestros servicios sociales y nuestros servicios asistenciales médicos y no sé qué y nuestro tal nos quitan. Yo solo digo que yo quiero que mi hijo me devuelva o me respete, perdón, la misma libertad que yo le he dado toda la vida. O sea, nosotras hemos educado en absoluta libertad a nuestra prole y nuestra prole, en nombre del amor, cuidado con la empanada del amor que nos acompaña desde los 5 años, la empanada del amor, entonces, en nombre del amor, te meten en una residencia, te venden tu piso, llevan tus cuentas, no te dejan gastar el dinero que te da, como te dé la gana, todo en nombre del amor. Te obligan a dejar de conducir. Yo soy una exagerada y mentirosa, además. Pero yo lo digo por si
pilláis onda de paso. Y nosotras tan contentas, porque como nunca nos han hecho el puto caso, ahora de repente nos hacen caso. Y estamos contentísimas. Pero la cárcel, cariños míos, estáis tan acostumbradas a la cárcel de la vida cotidiana que ahora que os podéis liberar de la cárcel, de la vida cotidiana, de los inútiles funcionales, de todo esto que os lo podéis quitar de encima, ahora resulta que en nombre del amor os dejáis encarcelar. ¿Sí? Y, etcétera. Bueno, hay mil formas, ¿eh? Cada una. Si pasaseis por el confesionario aquí, yo me siento y me pongo así, vosotras venís aquí a confesaros y me decís, me acuso de que le he dejado a mi hijo las 5.000 euros que pensaba a utilizar para hacer un viaje a Japón, ida y vuelta en primera, para que él se vaya a esquiar a los Alpes suizos. Pecado número uno, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ahora que tenemos la posibilidad de tener libertad, la sociedad se lo ha montado para que no seamos libres. Primero tenéis el Guardia Civil, a ver si lo despacháis ya. Y segundo, tenéis esta empanada mental que tiene que ver con los cuidados. Todos los cuidados que no necesito, no los necesito, no los quiero. Cuando los necesite, los quiero. Pero no antes, porque mientras yo puedo bajar a la tienda de la esquina y encontrarme con la vecina de la casa de al lado y hablar con ella y contarle que tengo que me duele el pie derecho y entonces ella me cuenta que ha vuelto su hijo de no sé dónde y que no sé qué y tal y cual y luego, mientras tanto, estoy viva. Y he decidido que hoy voy a comer merluza. Y mañana me voy a hacer unos choricitos fritos. Porque al médico le voy a decir que el colesterol, que ya me lo cuido bien. Pero yo mañana me voy a tomar unos choricitos fritos, porque chicas, el colesterol y un poquito de chorizo de vez en cuando también puede ser. Es decir, esto es estar vivo. Yo no quiero sentarme en un sitio, levantarme por la mañana, tenerlo todo hecho, no tener que elegir entre los choricitos y la merluza, entre no saber la vecina de al lado, no poder quedar con la otra a ir a comprar un bastón que se ha comprado que me parece más cómodo que el mío, etcétera, etcétera. Esto es estar vivo. Lo otro es estar muerto. Cuando tu vida no tiene ningún objetivo, cuando no tienes que levantarte de la cama para nada, para resolver nada, para pensar nada, para imaginar nada. Entonces, la libertad es algo que nosotros tenemos que exigir que la sociedad nos respete. La libertad de salir hasta las tantas de la noche y que el autobús se pare delante de tu casa. Que si tomas un taxi, el taxista se espere a que tú hayas abierto el portal. La libertad de lo que tú quieras, de lo que te guste. Y el animarnos unas a las otras, yo lo que cuento en el otro libro, a ser raritas, ¿no? A ser diferentes. Porque la diferencia lo único que hace es que nos enriquece. La igualdad, la semejanza, la no diferencia nos empobrece, porque aparte que es muy aburrida, ¿no? Porque ya sabemos de qué va. En el libro yo animo a envejecer lo que yo llamo en una tribu, ¿no? No podemos envejecer solas. Vivir sola está muy bien, ¿no? Es decir, nosotras podemos vivir solas, estar estupendamente bien, porque tenemos una red, porque fuera tenemos amigas, gente, tenemos vínculos, tenemos relaciones y por lo tanto en casa estamos
felices, anchas, el mando está hacia todo para nosotras, el jamoncito que hemos comprado de Jabugo, buenísimo, nos lo podemos zampar todos sin que cuando vayas a la nevera no quede nada, etcétera, etcétera. Es decir, podemos disfrutar de nuestra, de vivir a solas porque no estamos solas, porque tenemos una vida significativa, porque tenemos redes, porque tenemos complicidad con otras mujeres, o hombres, o con quien queráis, ¿no? En esta tribu, nosotras intercambiamos saberes, intercambiamos favores. Hay momentos en que necesitas que te echen una mano, necesitas que te ayuden con no sé qué, porque estás enferma, o porque te has roto un pie, o porque no tienes ganas de salir y la otra va a salir y dices, oye, pues cómprame 3 kilos de cerezas, o lo que sea. ¿Mm? Es decir, ese intercambio de favores, de saberes, de favores, de cuidados, de conocimientos, de descubrimientos. He visto tal película, he leído tal libro, he visto que en tal sitio hay una conferencia, he visto que hay unas excursiones a no sé dónde, he visto que hay una rebaja de pollo en la tienda de la esquina. Es decir, esos intercambios que hacen de la vida, pues, como un guiso con salsita, ¿no? ¿Sí? En ese sentido, por ejemplo, yo veo lo importante que es vivir en tu vecindad, ¿no? En tu comunidad, en tu vecindad, donde tú eres la señora Paquita y la otra es la señora Manoli y la otra... Es decir, donde tu vida tiene sentido, ¿no? Donde tu vida tiene un significado, ¿no? Las viejas que estamos ahora en la tarea esta de construir una vejez, somos las pioneras que en otro tiempo pues, luchamos por la igualdad, por el aborto, por el divorcio, por el matrimonio homosexual, por la etcétera, ¿no? Es decir, por tantas cosas, bueno, antes que nosotras, pues por el voto, por el acceso de las mujeres a la educación, que hace mucho, en los años 70, las escuelas eran separadas. Es decir, hemos conseguido tantas cosas que hoy nos parecen normales y que, bueno, yo tengo 75 y yo tenía que pedir permiso para comprarme una lavadora a plazos, con el permiso de mi marido. Tenías que la cuenta del banco no sé qué. Es que no estamos hablando del pleistoceno, estamos hablando de hace 50 años, o 30, o 40. Es decir, no estamos hablando del paleolítico, ¿no? Entonces, hemos conseguido muchas cosas. Todo lo que consigamos ahora, lo tenemos que hacer. Ahora somos todas nosotras las pioneras en inventar una vejez interesante. Fijaros una cosa, una de las cosas más destructivas de la vejez es esa mirada de la gente no vieja, ¿no? Esa mirada errática, desinteresada, ¿no? Como cuando vas al médico y tienes más de 45 ya, miran a través de ti como si fueses transparente, ¿no? Ya no te ven, ¿no? O sea, ya careces de interés, ¿no? Ya eres como... Entonces, esa mirada errática, vacía de interés, vacía de sí, con que te mira la sociedad, tiene que ver con la atribución de que las viejas y los viejos somos personas básicamente no interesantes, lo cual es mentira, porque la mayoría de las viejas son súper enrolladas. Puedes hablar con ellas y puedes descubrir un mundo fascinante. Pero claro, también muchas viejas un día deciden dejar de hablar, porque como llevan tanto tiempo que nadie las escucha,
pues ha dicho, bueno, pues yo ya me dedico a pensar en mis cosas, ¿no? Ya paso de esto. Entonces, yo creo la necesidad de inventar una vejez interesante. Por lo tanto, tenemos que dejar a la viejecita formal con la que, porque claro, los primeros enemigos de vuestra transformación en viejas tremendas, ¿quién serán? Vuestra puritana prole. Mamá, no te vistas así. Mamá, oye, ¿qué? Oye, no, ¿te parece que sales a bailar, tía? Y ya, ah, mamá, ese bikini, etcétera. Es decir, yo me meto mucho con los hijos y yo no tengo ningún problema con el mío, pobrecito, que es un buenazo. Pero sí, veo lo castigadores y lo reprimidores que son, y que nosotros hemos sido con nuestras madres. Mamá decía esta mañana una chica, mamá, yo decía, mamá, aquí dice, y claro, te pareces una vieja con las canas, ¿no? Es decir, bueno, esto es un poco ley de vida, pero a veces nos cuesta más esa represión de los hijos, porque claro, yo tuve la suerte, yo no me pinto, ¿no? Pero porque fijaros lo que me pasó. Con mi hijo tendría 7 años así, me puse rímel en los ojos, en las pestañas, así. Y digo, ¿qué te parece? Me mira y me dice, mamá, ¿es necesario? Mira, me pareció la respuesta más maravillosa del universo. O sea, ya dije, evidentemente, este tío es sabio. O sea, soy la gilipollas, soy yo aquí poniéndome que luego me lo tengo que quitar, que se me corre, que me pita el ojo. Pero qué cretinada, ¿eh? Me dijo, ¿es necesario? Fijaros, 7 años, ¿eh? Entonces dije, ya, perfecto, ya no me hace falta nada, porque probablemente la patología la tengo yo, o sea, yo intento agradar a alguien que esto no pasa total y yo sufro y los otros pasan total, ¿no? Así que pensad en esto. Bueno, la libertad. Bueno, y la libertad, he dicho que en el libro no hay mandatos, ¿no? No hay mandatos de hay que ser así para ser una vieja tremenda, ¿no? Hay que ser así para ser la vieja que tú quieras. Quiere decir que podemos decidir ser viejas sexys, que nos interesa el sexo, que tenemos relaciones, que buscamos relaciones, que participamos del juego erótico y tal, o que nos lo montamos con nosotras estupendamente bien, con nuestros aparatitos o con nuestros deditos, etcétera, en fin, como queramos, o ser viejas absolutamente asexuales, porque nos da la gana, porque esto es otro tema que al que no le queremos dedicar energías, etcétera, etcétera. Es decir, podemos ser sexys o no sexys, podemos ser activas o pasivas. Hay toda esta teoría del envejecimiento activo, que parece que tengamos que estar todas con los tacones y el bolso triscando por el universo, y bueno, pues las que prefieren el sofá y el mando de la tele, pues también caben, ¿no? También cabemos. O sea que yo creo que hay que no obligarnos a ser o no ser, ¿no? Podemos ser sacrificadas, yo no os lo aconsejo porque no sirve para nada. Podemos ser egoístas, que también nos viene bien, unas poquitas de prácticas de egoísmo, hacer ejercicios de egoísmo, y luego cuando os juntáis con vuestras amigas, os contáis vuestras guerrerías egoístas, ¿no? Decía una amiga mía, dice yo, ahora, cuando Pedro dice, los cristales están sucios, entonces yo digo, sí, qué sucios están los cristales. Y me quedo quieta. Dice, yo antes me decía esto y antes que hubiera terminado la frase, ya había cogido yo la esponja y había empezado a limpiar. Y ahora yo digo,
sí, sí, qué sucios están los hospitales. Ya está, ¿no? Es decir, aprender a estar. Nosotras estamos programadas para coger la esponja y limpiar, ¿eh? Programadas. O sea, estamos programadas de manera que él dice esto y terminada la frase, inmediatamente estamos de cara a los cristales, ¿eh? Entonces, desprogramarnos para ser tan obedientes, tan sacrificadas y tal y cual, es un ejercicio mental, de esfuerzo y también de pillarte, ¿no? De pillarte, dices, ya está, ya he caído en esto. La próxima vez voy a tratar de no responder, no en esto, sino en cualquier, muchas cosas, ¿no? Que hacemos, que actuamos, simplemente porque estamos programadas social y culturalmente para ser, como dice Marcela Lagarde, seres para los otros. Y entonces la perversión es que es total, ¿no? Lástima que no voy a tener otros 30 años para ir descubriendo la enorme cantidad de perversidades que hemos aprendido. Por ejemplo, os voy a contar una. Esa frase que decían que a las mujeres, a los tíos no, a las mujeres nos decían hacer feliz para ser feliz, ¿sí o no? Esta es la máxima perversidad. ¿Qué quiere decir eso de sacrificarte, hacer tal, y cuanto más te sacrificas y más contentos están los demás, más feliz eres tú? ¿Dónde se ha visto esto? ¿Eh? O sea, esto es la ley del masoquismo absoluto. O sea, no, pues no. Así que cuando os pilléis, decís, Anita me decía eso. Bueno, entonces, he dicho sacrificado egoísta, también libertad para someternos o no someternos a los mandatos de la belleza. Bueno, este es un tema que necesitaría semanas, meses, años de conversación. Envejecer tiene que ver con el cuerpo. Nosotras tenemos muchos restos medievales en nuestra cabeza, ¿no? O sea, uno de los restos medievales en nuestra cabeza tiene que ver con la belleza. Veréis. Cuando las mujeres no íbamos a la escuela y por lo tanto no podíamos trabajar y por lo tanto nuestra finalidad en la vida, tampoco hablo del pleistoceno, hablo de hace 3 días, era el matrimonio, ¿sí? Nosotras éramos mercancía y como tal mercancía teníamos que buscar un buen partido. Que da igual que fuese feo, maleducado, ordinario, horrible, pero que me diera de comer. Entonces, yo tenía que luchar contra las otras mujeres, que eran mis enemigas, para llevarme a este buen partido. Entonces, yo me enmascaraba, me vestía de mujer súper guapa para esto. Bien. Esto ya no hace falta. Buenos partidos ya no hay. Nosotras, buenas partidas sí las hay. Hay muchas tías que son buenos partidas. Una buena partida, tengo que feminizar esto. Es decir, mujeres profesionales que se ganan la vida, que hablan 3 idiomas o 5 idiomas, que son capaces de resolver su vida y la del medio que llevan una empresa con el dedo índice y mirando para allá, ¿no? Pero seguimos creyendo que nuestro valor en el mercado tiene que ver con la belleza. La hemos parado, además, en un modelo Barbie, en un modelo imposible, en un modelo que se para en los 25 o 30 años.
A los 30 años ya están para el retiro en esta cultura de la belleza. Entonces, ¿por qué no definimos entre todas las mujeres modelos de ropa, de calzado, de pelo, de piel, de vida, que nos dignifiquen, que nos hagan dignas? Yo veo por la calle mujeres que digo, ostras, pobre tía, ¿no? O sea, se ha tragado el patriarcado del principio hacia el final, no se ha quedado, no ha dejado del patriarcado nada afuera y está arruinada, torturada, enferma de imagen, con el pánico a que la máscara se te caiga. El imposible de ver la belleza es una de las perversidades más grandes que hay. Os recuerdo que las mujeres somos las pobres del planeta. Planeta. ¿Sí? Las mujeres somos las pobres del planeta. Según el Banco Mundial, las mujeres poseemos el 1% de la riqueza del planeta. Planeta. Todas las mujeres, incluidas las Koplovich, el 1% de la riqueza del planeta. Entonces, ¿no os parece de locos que nos gastemos un dinero que no tenemos en las diversas torturas de la belleza, de la ropa, del calzado? En el yo vieja, no, en el tan fresco, pongo una estadística del Hospital del Mar de Barcelona, donde se explica que el 82% de las patologías del pie que atienden en el Hospital del Mar, en otros sitios, no sé, son de las mujeres, y que el 16 o el 20% son de los hombres. Entonces, si los hombres no llevan tacones y tienen el 20%, pongamos, ahora no me acuerdo de las cifras, están en vivo, el 20% de las patologías, quiere decir que el otro 20%, que a nosotras nos correspondería también un 20% de patologías. Si tenemos el 70% de las patologías, o el 80% o no sé cuántos, quiere decir que hay un 50% o un 60% de patología que nos lo creamos nosotras, con unos calzados que, yo además, mis amigas, las que llevan los taconazos así y que van con el pie así, pues voy comodísima. Voy comodísima. Luego tienen juanetes, luego tienen las caderas torcidas, en los que bueno, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Yo soy una cotilla sociológica, yo voy mirando cómo calza la gente, como las canas, las no canas, el pelado, cómo te sientes en el cuerpo, ¿no? Es decir, cómo estamos, ¿no? Entonces, estoy muy contenta porque en este viaje, por ejemplo, he estado observando en el aeropuerto, en la estación, pues que las chicas, las mujeres, las viejas y todas, calzamos mucho mejor. Hay mucha mujer con zapato cómodo. Claro que es una situación de viaje, ¿no? ¿Un caramelito tenéis, alguien? Siempre hay alguien que tiene un caramelito. Bueno, pues sí, he observado que hay mucha, que calzamos mucho mejor, ¿no? No son anfetaminas, ¿no? ¡Hala! Bueno, gracias. Pues, bueno,
Bueno, estábamos en la belleza, ya no me acuerdo dónde, pero da igual. Los zapatos del aeropuerto, que miraba todo y... que calzamos, por ejemplo, calzamos mucho más cómodo. Y que, o sea, yo he observado una transformación en estética en general, que vamos hacia una mayor libertad, ¿no? A una mayor comodidad. Esta mañana que gente jóvenes me han hecho una entrevista, les comentaba de un libro que yo creo que las personas que estéis interesadas en estos temas, es un libro muy interesante, un libro de una autora norteamericana que se llama Naomi Wolf, W-O-L-F, no dos O-L-F, que se llama El mito de la belleza. Este es un libro que ha estado muchos años descatalogado y ahora vuelve a estar a la venta. Este es un libro que es maravilloso porque te explica tan bien la manipulación y la perversión de la belleza como mecanismo social y cultural para contener controladas a las mujeres, para que las mujeres hambrientas, montadas en unos taconazos así, con ropa dos tallas más chica de la que nos necesitamos, etcétera, etcétera, vayamos a las situaciones de alta responsabilidad política, económica, lo que sea, en inferioridad de condiciones, porque dice, mientras el otro va desayunado, planchado, follado y contento, tú vas muerta de hambre, procurando no matarte con los tacones, porque te puedes caer y pegarte una leche. Es decir, es que es muy grave. Enferma, porque además tienes la regla, que no puedes tener la regla, porque las mujeres en las empresas no tenemos la regla, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es muy interesante, de verdad, si las que estáis interesadas por estos temas, yo creo que es uno de los grandes libros que explican el control que implica la belleza. Y aparte de todo, la estupidez, porque nosotras, es que las mujeres de natural somos guapas, bonitas y estamos bien. Y por lo tanto, pues, ser como tú eres es una buena manera de estar en el mundo, ¿no? Es decir, natural, tranquila. Y cuanto más preocupada estás por tu imagen, más controlado te pones para no soltar la barriga, etcétera. Ahora había un movimiento en no sé dónde que decía, sentía que era, suelta la panza, ¿no? O sea que, bueno, nosotros vamos así, sin enseñar la barriga, suelta la panza, ¿no? Es decir, libérate y sé tú misma, y al que le guste, y al que no, pues aire, ¿no? Bueno, ¿a qué hora ha empezado? Así, hace una hora, vale. Bueno, entonces, estará la libertad, luego muchas de estas cosas están unidas a la dignidad, es decir, ¿por qué? Porque la dignidad, por una parte, es cómo yo me relaciono conmigo, con mi cuerpo, cómo yo me respeto y cómo yo hago que me respeten. Exijo que cuando voy a mi médico o mi médica me mire, que me llame Ana, que no me diga abuela, que me atienda a mí y no hable con mi hijo, que me explique el mecanismo de lo que me ocurre, que no presuponga que soy una subnormal, que no entiendo nada. Es decir, la dignidad es que no me hablen con diminutivos, que cuando yo ponga el culete, no, perdona, ponga el culo, levante el bracito, no, esto es un señor brazo. Es decir, esas pequeñas cosas que
poquito a poco tienes que ir utilizando. Porque claro, te las puedes tragar o puedes decir, perdona, me gustaría, abuela, me llamas abuela a mí, perdona, yo primero no soy tu abuela, segundo, tengo nombre. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es, como una buena trabajadora, aprenderte el nombre de las personas con las que tú estás trabajando, ¿no? Entonces, digamos que esto es todo este juego entre cómo yo me trato a mí misma, cómo yo me respeto a mí misma, cómo yo me cuido a mí misma, egoístamente, y cómo yo me pongo las gafas de ver todo aquello que parece cuidado, pero es desdén. Muchas de las formas amables son formas de desdén, maneras de quitársete de encima. Porque hay ese tono, es decir, hay muchas cosas que en realidad no es amabilidad, es desdén. Y eso tenéis que verlo. Y por eso digo lo del sentido del humor, porque entonces cogerías el hacha y cortarías la cabeza, ¡zas!, fuera, ¿no? Pero como es incómodo, pues es mucho mejor hacer una broma, hacer un comentario, es decir, pues vaya, es decir, inventarse cosas. Y para eso están las tribus también, los grupos. En la tribu nos contamos cosas. Pues fíjate que me pasó, que fui el otro día a tal sitio y tal y cual. Mi hermana, que fue siguiendo toda la lectura, toda la escritura del libro, un día, que en 82 años fue a su asesor, estos del banco, ¿no?, que le llamó el asesor para ir. Ella va puntualita, porque las viejas somos puntuales, llega puntual, y el chaval, el tío, se la hizo esperar 3/4 de hora. Entonces ella, que es más chiquita que yo y más menudita que yo, dice, buenas tardes, buenas tardes. Dice, me ha hecho esperar usted 3/4 de hora, y me ha hecho esperar porque soy una vieja. Pero si yo fuera mi hijo, que tiene 50 años, usted no le hubiera hecho esperar estos 50 minutos. Así que la próxima vez, por favor, atiéndame bien. Y me llama y me dice, mira, Ana, hoy ha pasado esto. Y digo, ay, qué bien. Y me dice, yo ahora no me dejo pisar. Es decir, pues eso, ¿qué quiere decir? Que te pones las gafas de exigir justicia, libertad y dignidad, ¿no? Ahora os voy a leer, porque podemos hablar entre todas, ¿no? Un poquito, ¿os parece que comencemos o no? Ahora os voy a leer el final del libro, porque claro, el libro es un poco pastoso, ¿no? Es decir, entonces yo digo, bueno, en el libro digo, son solo esto, apuntes de supervivencia. En el tintero han quedado muchos asuntos que también pueden ayudar a construirnos como seres con libertad para ser nosotras mismas hasta el último día. He presentado un surtido de insinuaciones acerca de lo que puede ser posible, incluso para quienes en una primera lectura piensen que algunas de estas propuestas son demasiado. Por ejemplo, esa manía mía de utilizar la palabra vieja, qué horror. Y que ahora sí se me ha ido la pinza. No importa. Escoge lo que te vaya y te resulte sugerente. Deja el resto. Quizá con el tiempo y la conversación con otras mujeres te conviertas en una vieja incómoda que se resiste a las expectativas de esta sociedad que trata de situarnos en un vacío de significado. Celebrémoslo. Bienvenida al Club de las Viejas Tremendas. Al final no me he apuntado el guión, pero bueno, da igual. Bueno, pues sabéis,
Ana es una inspiración para todos y para todas, una bomba. Nos da la oportunidad de cuestionarnos, de mirarnos, de repensarnos y de reprogramarnos. Tomar conciencia de qué es lo que hacemos para a partir de ahí ser más responsables con lo que vamos invirtiendo, ¿no? Bueno, yo creo que es el momento de que ahora habléis, preguntéis y es vuestro turno. A ver, espera. Oye, mira, estoy un poco sorda, ¿sabes? Este es uno de los capitales de la vejez. ¿Qué es esto que decías de que las viejas somos un poco incómodas a veces por cosas que hacemos y no deberíamos hacer? Por ejemplo. Yo qué sé, pues por ejemplo, vamos a una cosa, imagínate que ahora hay un cóctel y luego vamos al cóctel y las tías y los tíos se tiran a los pinchos como si fuese no hubiera un mañana, por ejemplo. Yo qué sé, hay cosas de viejas. En el libro verás cómo salen muchas, pero bueno, cosas de viejas sí que las hacemos. ¿Por qué? Porque hemos visto mucho, no sé, porque a veces son una simple respuesta a un maltrato, ¿no? A una falta de atención por parte de la sociedad. Y como si viviésemos en una sociedad respetuosa, pues las viejas quizá no tendríamos que hacer algunas cosas de viejas, ¿no? El libro es un divertimento. El libro tiene mucha... con humor. O sea, yo digo, este es un libro que parece que va en broma, pero va en serio. Sí, yo digo muchas cosas en broma, pero págatela, ¿no? O sea, que va en serio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí verás muchas situaciones... pues con los nietos, es decir, muchas cosas que te invitan a que nos quitemos la caspa, ¿no? La caspa de tantos años de ser obedientes, buenas, sacrificadas, amables, y bueno, la caspa. Muchas. Hola, Ana. Con lo primero, agradecerte un montón. Ponte de pie, por favor. Sí. Agradecerte un montón tus palabras y, sobre todo, yo agradecerte personalmente el tono que le has dado al término de vieja. Porque yo no me considero vieja todavía, pero siempre me ha parecido que es un término, todo el mundo dice, viejos son solo los trapos, ¿no? Cuando hablamos de personas mayores, de la vejez y demás. Entonces, primero agradecerte este tono que le has dado, para mí un tono bonito, divertido, vamos, y agradable. Eso primero. Segundo, hacerte una pregunta. Me ha sorprendido tu edad, viendo tu apariencia. Tengo un pacto con el diablo. Pues me alegro un montón, ya dirás la receta. Segundo, tú te llamas, dices ser vieja, ¿no? Vieja tremenda. Yo soy más joven, pero hablamos de la vejez como un estadio, tú has dicho, de unos 30 años, ¿no? ¿Cuándo empieza ese estadio? Es decir, ¿cuándo una persona o una mujer madura, como me considero yo, una mujer adulta, como me considero yo, ¿cuándo empiezo a sentirme vieja? ¿Cuándo, o sea, y no estamos hablando de en qué año, no es a partir de los 65, o sea, en tu caso, por ejemplo, ¿cuándo podemos decir que empezamos a ser viejas? Viejas tremendas. Mira, tú has dicho, yo no me considero vieja. Esto es un poco lo que he explicado al principio. Es decir, por una parte, cuando tú dices una frase, yo no me considero vieja, tú
confundes el estereotipo social y cultural contra el que, si queremos vivir una vejez en libertad y ancha, tenemos que cambiar, ¿eh? O sea, la vejez es un momento cronológico. La adolescencia va de los 13 a los 18. La edad adulta de los 18 o 20 a los no sé qué. La mediana edad de los 50 a los 65. Cronológicamente, la primera infancia, la segunda infancia, la adolescencia. Están en el ciclo vital, están separadas las etapas de la vida. Y la vejez es una etapa de la vida. Entonces, la palabra yo no me considero vieja, entiendo que quiere decir yo tengo 80 años, pero y soy vieja, pero no respondo o no entro en el estereotipo de la vejez. O sea, hay una idea que es el estereotipo del hacerse viejo o ser viejo, ser en el sentido peyorativo. Entonces, claro, el objetivo del libro es justamente que no transformar esto. O sea, yo soy vieja porque tengo 75 años y tú cuando cumplas 65 entrarás en la edad cronológica de la vejez. Te guste, no te guste, chocolate con leche o con café con mantequilla, me da igual. Es decir, serás vieja porque tienes 65 años. Ser viejo, es decir, llegar a este momento cronológico es primero una suerte y segundo, no tiene por qué ser el principio de la hecatombe. Es decir, porque hay hecatombes a los 14, a los 20, a los 30, a los 58. Es decir, hay de todo. Hay viejas que están muy bien y viejas que no están bien. Entonces, yo creo que la idea es, o sea, yo invito a que nosotras digamos, yo tengo 76, soy vieja y estoy bien. En vez de decir, soy vieja, pero en un cuerpo joven, que es una estupidez. ¿Me entienden? O sea, decir, soy vieja en un cuerpo de 75 o 76 en julio, ¿eh? Y estoy bien. Estoy sorda, tengo patadas de cosas, que si queréis os pago la lista, pero trato de manejarlas todas y cada una según puedo, ¿no? Entonces, en este sentido, solamente entiendo yo que tú, para mí, ¿no?, que entras en el, entras a ser lo que culturalmente se asigna a un viejo o vieja, cuando pierdes la curiosidad, cuando pierdes el interés, cuando estás de vuelta de todo, cuando no tienes ganas de aprender, cuando dices yo ya, ¿no? Es decir, ahí para mí este sí que es el principio de la desconexión, ¿no? De lo que de una vejez ya desinteresante, ¿no? Pero lo que podemos construir entre todos y todos es un resignificado de la palabra. Para este resignificado es necesario que resignifiquemos nuestra vida. Yo como vieja, tú como vieja, presente, pasada o futura, da igual. Si tienes suerte, serás vieja. Si no, va a palmar por el camino. Hola. Mira, tengo un pequeño dilema. No te oigo. Hola. Ahora. Estoy Arantxa. Encantada. Pero vuelve a subir el micrófono, por favor. Vale. Es que está pequeñita que yo creo que ya lo tenía arriba. ¿Qué te iba a decir? Mira, tengo un pequeño dilema. No te oigo.
Tampoco, pues no puedo gritar más. Habla un poco más alto y segundo, acércate el micrófono. Vale. O vente aquí. Me voy a empoderar. Mira, tengo un pequeño problema. Yo trabajo en una asociación de vecinos y estoy en el proceso de llegar a ser vieja, porque tengo, voy a cumplir 62 años. Pero estoy hasta las narices de que me llamen más, que tú eres vieja, pero ¿cómo tienes tanto? ¿Y qué les contesto? Es que no sé qué contestarles. Yo les demuestro, pero no sé qué contestarles. ¿Qué les contesto? ¿Qué dices? ¿Qué te cuentas? Que no lo oigo. ¿Tú lo entiendes? Que le llaman vieja. ¿Qué le contesta a quien le llama vieja? ¿Qué le contesta? Claro, que me llaman vieja. ¿A quien le llama vieja? ¿Qué le contesta? ¿A quién le llama vieja? ¿A quien le llama vieja ella? ¿Qué le contesta? ¿A quién le llama vieja ella? Porque todavía no he llegado, ¿no? Sí. Pues, ¿a quién te llama vieja? ¿Qué le contesta? Sí. No, pues, es que sabes lo que pasa, que yo tengo, voy a cumplir 62. Estoy en el proceso de llegar a ser vieja y muy orgullosa. Súper orgullosa porque yo he llegado. Que venga por detrás y arre. Pero que estoy hasta las narices, que cada vez que saco algún proyecto o saco algún tema, cállate vieja. Es que tú eres muy mayor. Es que tú como... En el prólogo de mi libro, Manuela Carmena te contesta esto. Es decir, a ella, bueno, pues si te dicen, pues sí, soy vieja y fíjate que es fuerte. Contesto, pero da igual, siguen. Tengo que te dar algo más contundente, que me dé más fuerzas. Me tienes que dar esa frase que yo les pueda decir esto. Lo siento, pero hay una incompatibilidad entre mis audífonos y tu habla. Igual. Vale. Ponte. Ah, está así. Póntelo. Estoy en una asociación de vecinos y lo que quiero es respeto y lo que quiero es llevarnos bien todos bien. Pero es que estoy hasta las narices de que me llamen vieja. No me importa, ¿eh? Que no me importa. Pero, ostras. Y ya les contesto, pues con mucho orgullo, yo ya he llegado, ya estoy aquí. Pero es que llega un momento que ya no sé qué rebatir. Quiero una frase contundente con la que les pueda callar la boca. ¿Entiendes? ¿Qué quiero decir? Sí, pero ¿qué edad tienen esta gente? ¿Qué edad tienen esta gente? ¿Qué edad tienen esta gente? Ellos, pues el mayor, pues unos 50. Y yo voy a cumplir 62. Y los demás, pues bueno, van entre los 45, 50. Por ahí. Y quiero contestar a los demás. Bueno, pues yo sé que hay muchas respuestas que tú puedes dar en un momento determinado. No, argumentos no. Tú eres vieja. Y tú previejo. O tú. No, porque esto implica una asignación negativa al término. Pues tú puedes decirle, fíjate que es fuerte, ¿no? Que tienes de poder tener una interlocutora de tanta sabiduría. Yo que sé, algo así, ¿no? En vez de devolverle, ¿no? Tú le dices esto, fíjate qué suerte tienes con esta interlocutora tan sabia. Apúntalo. De nada. Hola Ana, hola a todas. Yo soy Ana Tere. Y la verdad es que es muy inspirador todo lo que hemos oído. Quiero decir que yo soy de una asociación de mujeres pensionistas, de las que todos los lunes nos manifestamos, y desde el grupo de ONECA, que es como se llama la asociación, hemos trabajado muchas de las cosas que has comentado. El servir de modelo a las próximas generaciones, el visibilizarnos, el estar presentes y divertirnos, lo pasamos bomba entre nosotras. Hay varias en esta sala, estamos repartidas varias,
y hemos venido con bastante interés a la charla. Pero la verdad es que profundizando en el tema de las mujeres mayores, nos hemos encontrado una situación económica que nos preocupa profundamente. Nos preocupa profundamente la situación actual y la situación futura, porque vemos que nuestras hijas están metidas en la misma empanada del amor y los cuidados. Entonces, bueno, no sé si puedes hablar un poco de la situación económica de las mujeres, de aquella, la dote que nos daban para que nos retiráramos del trabajo, en algunos trabajos, de la situación de la viudedad, cobrando 400 euros, 300. Entonces, una situación muy difícil de empoderarse, es en lo que estamos en este momento. Y el otro punto que también nos preocupa muchísimo dentro de la empanada del amor es el tema de las abuelas esclavísimas. Pero es que ahora ya son los abuelos también, porque nos han empezado a vender la moto del apego, que los niños y las niñas tienen que estar apegados y por lo tanto tiene que estar, yo no lo dudo que sea así, pero le damos vueltas y no encontramos la solución. Entonces, tenemos más preguntas, pero de momento yo creo que son... Lo que me propones son como dos conversaciones de hora y media, pero bueno. Primero, el dinero. He dicho que las viejas somos las pobres del planeta y mi pregunta es, ¿cuándo nos hacemos pobres las mujeres? ¿El día que nos quedamos viudas? ¿El día que cumplimos 65 años y tenemos una pensión de 618? ¿O cuándo? ¿Cuándo nos hacemos pobres las mujeres? ¿Qué hecho de la vida hace que las mujeres sean pobres? ¿Eh? El matrimonio. El matrimonio es la primera causa y la causa fundamental de la pobreza de las mujeres. Las mujeres, ¿vosotras conocéis alguna mujer soltera, vieja, pobre? Ni una. Todas tienen un pisito, un localito, una plaza de garaje, un huertito, un tiquito, lo que sea, pero viudas pobres, así. Eso de que yo digo de que el matrimonio es la primera causa de pobreza de las mujeres, no lo digo porque yo sea una mujer feminista, que no soy, pero esto lo dice todos los tratados de sociología que no son de la Tercera Internacional Feminista, sino que son tratados de sociología puro y duro. Entonces, las mujeres, ¿cuándo nos hacemos pobres? A los 14 años, a los 16, a los 18, a los 21. Allí estamos cavando la pobreza de las mujeres. Es entonces, no son a los 64 o 68 cuando te jubilas. Tú estás cavando tu pobreza cuando haces determinadas opciones en las que tu vínculo con el mercado laboral es inexistente, errático, temporal, etcétera, etcétera. Inventan lo del trabajo a tiempo temporal. ¡Qué bien! Las mujeres pueden trabajar el doble, porque hacen el trabajo de la mañana y todo el trabajo por la tarde, y serán viejas pobres. Nadie les dice a esas afortunadas que les ha tocado el doble del trabajo, con la mitad de sueldo, que van a ser viejas pobres. Nadie se lo cuenta. Pero esto es así. Van a ser viejas pobres. Entonces la pobreza se fragua en la juventud. Y de ahí tenemos las viejas pobres.
Claro que ahora, como están las cosas, las pobres chicas tampoco es que lo tengan tan fácil, ni los chicos tampoco. Pero bueno, es evidente que hay... Bueno, yo, una de las cosas que reivindico, porque yo creo en la utopía, ¿no? Yo creo que la utopía es una cosa que tú lanzas, que todo el mundo dice que estás chaveta, pero bueno, por si acaso, por si cuela, por si hay algún día que alguien se lo cree, pues yo la suelto, ¿no? O sea, yo creo que deberíamos luchar porque todas las viejas del planeta, por el simple hecho de ser mujer vieja, ya sé que ahora os sale las ganas de la tortilla de patata, hacer la tortilla de patata a ellos, y ellos no, pobrecitos, bueno, ellos no. Las mujeres, solo por el hecho de ser viejas, tengan una pensión digna. Una pensión digna. Definiremos lo que es una pensión digna. Por supuesto, en los 1000 está. Es decir, después ya hablaremos en catalán. Pero por ahora, ahí, ¿no? Entonces, una pensión digna por el solo hecho. ¿Por qué? ¿No has estado en el mercado laboral? No me importa. Has sostenido el planeta, has sostenido la vida, has hecho que toda tu familia pueda salir, pueda trabajar, pueda no sé qué. Has hecho los milagros de los panes y los peces. Has hecho todo. Por lo tanto, solo por el hecho de ser vieja, tienes derecho a esta pensión. Eso deberíamos ponérnoslo aquí y exigirlo. Nos dirán que estamos locas, vale, pues cuando estamos muchas, que lo decimos, lo repetimos, igual alguien se lo cree. Entonces, es evidente que es absolutamente preocupante. Fijaros, yo hice una investigación hace mucho tiempo que se llamaba, que es un libro que se llama Abuelas, Madres, Hijas. Y eran tres grupos de mujeres de tres edades, mujeres de más de 65, mujeres de mediana edad, de 50, de 45 a no sé qué, no me acuerdo, y mujeres jóvenes de 20 a 30. 20, 30, 45, 55 y más de 65. Y hablaban cada mes, hablábamos de un tema, y era un poco, el libro se llama La transmisión sociocultural del arte de envejecer, ¿no? O sea, cómo de generación en generación vamos transmitiendo ideas acerca de la vejez, ¿no? Entonces, un día el tema de este mes era el amor. Y le preguntamos a las jóvenes, a los mayores, ¿qué te contaron a ti, tu madre? ¿Qué te contó sobre el amor? Y fijaros que las chicas jóvenes dijeron, llevaban unos diarios, y bueno, total, que lo que las ideas que sacamos, una de las más importantes era, ¿qué te ha dicho tu madre sobre el amor? Y la respuesta era, que trabaje. Fijaros, ¿eh? O sea, las madres que estaban, que ya habían sufrido esto de, estaban en una generación difícil, porque estas madres de en aquel momento son mujeres que hoy tienen mi edad, o sea que ya es otra generación, ¿no? Pues estas madres de 45 a 55 le decían a sus hijas que trabajen. ¿Eh? O sea, de amor ya hablaremos, pero tú, antes del amor, trabaja. ¿Eh? Es decir, ellas con esto estaban diciendo el matrimonio te va a arruinar, tía. ¿Eh? Así que vete con cuidado. Bueno, el tema de del dinero de las mujeres es muy largo, es muy complejo. Tampoco nosotras valoramos nuestro... siempre el dinero está atravesado por la idea de la prostitución y, por lo tanto, nosotras no valoramos nuestro trabajo. Nos cuesta mucho ponerle precio al trabajo que hacemos. Por amor cuidamos a los nietos cuando los demás resolverían las cosas sin ti por otro sistema, pero por amor se supone que tienes que regalar tu tiempo. No cotizamos nuestros saberes, nuestras habilidades, nuestro
todo lo hacemos pues como toda la vida hemos hecho, o sea, dando sin valorar, sin cotizar, sin tal. Por eso también los grupos son tan buenos, porque en los grupos aprendemos a compartir saberes y a valorar los saberes y a cotizar los saberes, ¿no? Entonces, bueno, el dinero también es difícil obtenerlo en la vejez. Puedes alquilar una habitación en tu casa, puedes hacer comidas para no sé quién, puedes que tu hija pague por los servicios prestados, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un mal tema. Y bueno, y esto enlaza con el otro tema, y es, bueno, que cuando nosotras cuidamos de nuestros nietos, no estoy hablando del cuidado esporádico, el cuidado esporádico es todo, estoy hablando del cuidado sistemático. Cuando yo cuido de mis nietos, estoy, por una parte, impidiendo que mi hija o mi hijo, que mi hija, negocie con su pareja la corresponsabilidad. Punto número uno. Porque, en el fondo, esto es como una línea matrilineal según la cual vivimos en un país de madres solteras donde las abuelas atienden a las hijas y atienden, es decir, va por esta línea. También sé que no todo es así, pero bueno, pero es la línea mayoritaria. Cuando yo hago esto, mi hija no negocia y, por lo tanto, estamos parando, impidiendo, estamos retrasando una generación. Porque mi hija, cuando sus hijos le digan, no va a cuidar, no va a cuidar de los nietos. Va a tener, entonces, esto que se podría producir en esta generación, estamos retrasando una generación, el cambio estructural que implica la coparticipación de los hombres en la crianza, ¿no? Bueno, y si tú no existieras, ¿qué pasaría? ¿Cómo lo resolverían? Hay que aprender a decir no, hay que aprender a poner límites, hay que pensar, repito, lo de una sola vida. Los que creáis que tendréis varias vidas, pues podéis cuidar nietos mientras tanto, pero los demás no tenemos tiempo. Bueno, eso es todo, más o menos. Hola. Hola, Ana. Bueno, yo no tengo una pregunta, tengo un comentario desde la ignorancia de no saber lo que es la vejez, porque solo tengo... ¿De las qué? ¿Un comentario de la...? Desde la ignorancia de no saber lo que es la vejez, que solo tengo 25 años. Uh-huh. Pero hay una cosita que me gustaría comentar. Creo que las mujeres en general tenemos muy interiorizado lo que deberíamos ser o lo que se espera de nosotras, y que a veces cuando entramos en esos procesos de repensarnos y de ponernos en esas gafas de la libertad otra vez, caemos un poco en esto mismo de la mujer vieja, feminista que debería ser, y otra vez nos vuelve a evitar la culpa cuando vemos que la de al lado hoy no lleva tacones, pero yo sí me los he puesto porque todavía me veo más guapa con tacones. Entonces, quería decir que en mi manera de ver el feminismo... Te entiendo muy poco, ¿eh? Sí, se entiende muy poco, ¿eh? Sí, sí. Sí, acércate. Vale. Llevaba medio discurso, ¿ya? Que digo que yo solo tengo 25 años, entonces que hablo un poco desde esa ignorancia de no saber lo que es la vejez. Pero que
que creo que las mujeres tenemos muy interiorizado lo que deberíamos ser o lo que se espera de nosotras, y que ese deber ser pues va como muy ligado también a la culpa, ¿no? Y que a veces siento, o por lo menos en mi experiencia, cuando entramos en estos procesos de repensarnos a nosotras mismas y de ponernos las gafas de la libertad e intentar proyectarnos desde ahí, a veces caemos otra vez en este qué mujer vieja feminista debería ser, y otra vez nos vuelve a evitar esa culpa cuando vemos que la de al lado hoy no se ha puesto tacones, pero yo sí, porque todavía me siento más atractiva con tacones. Entonces, mi manera de entender el feminismo es que el feminismo es libertad, y lo que, o sea, es justo lo contrario a una carga, y creo que deberíamos poquito a poco reconocernos y celebrar las pequeñas victorias, aunque un día te pongas tacones, pero igual al día siguiente le dices al médico que no, que te trate de tú, porque no te da la gana el usted, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues quería que nos celebráramos también, y que creo que el hecho de estar aquí, aunque cuando salgamos de aquí, pues igual todavía, no sé, tenemos esas trampitas y caemos en ellas, creo que nos tenemos que felicitar y celebrar también como mujeres. Sí, yo creo que el feminismo es libertad. El feminismo es libertad para las mujeres y para los hombres. Uh-huh. Es decir, el feminismo ha hecho grande la vida de las mujeres, y a la vez ha permitido también que los hombres encuentren unos espacios de desarrollo personal que antes no tenían. O sea, la libertad, el feminismo es libertad, y bueno, la culpa se genera siempre por el deseo de frenarnos, ¿no? O sea, siempre es este deseo de que no vayas demasiado allá, como si hubiese un límite, ¿no? Entonces yo creo que sí, que bueno, que tenemos muchas victorias, y que esto, es decir, el feminismo nos da también argumentario, nos da sensación de pertenencia, ¿no? De pertenencia al grupo. Esto es muy, muy sano, ¿no? Y espero que seáis unas viejas estupendas. Las gentes jóvenes. Aquí hay una mujer que quiere hablar hace un rato. Igual comienzo yo, porque tengo el micrófono, gracias. Bueno, en este caso yo... Estamos igual. Estamos igual, vale. Me acerco. He tomado la palabra, me atrevo a tomar la palabra por el estudio que has comentado de ese diálogo que se establecía entre abuelas, madres e hijas. Yo en este caso, en ese diálogo me he sentido aludida, porque yo recuerdo que a mi madre también le hablaba de un poco del tema del matrimonio y de tal, y ella, yo soy de esa generación que se me dijo que trabajara, que no me alimentara a nadie, ¿no? En este caso, claro, me di de bruces con una realidad. Yo trabajé, estudié, trabajé, fui madre, y me di de bruces con una realidad que no me sirvió de nada, ¿no? En este caso, ¿no? La sociedad, lo mismo, el trabajo precarizado, el cuidado del hijo, y en este... mi madre me lanzaba, yo para eso no te eduqué, ¿no? Vivía como una especie de contradicción. Ahora, por mi trabajo, tengo la suerte de tener contacto también con mujeres mayores, en este caso, en este estudio, serían ellas las abuelas, ¿no? Y en ese diálogo, cuando traslado esto, me dicen que la situación ha cambiado mucho. ¿La qué? Situación ha cambiado mucho, sí. No sé por qué me quejo, ¿no? Entonces, vivo muy frustrada también en eso, ¿no? Cuando intento ese diálogo, y a su vez es, bueno, las cosas han cambiado mucho. Yo no lo vivo así, ¿no? Yo no vivo que las cosas hayan cambiado tanto. Era simplemente compartir eso. Bueno, yo soy de la rama optimista, porque si no, no me dedicaría a esto que me dedico, vamos. Y yo sí creo que hemos avanzado, creo que las cosas van cambiando. Creo que avanzan lentamente, pero que avanzan. Es que hace 10 años decir que eras feminista era una heroicidad, ¿no? Te podían acuchillar en mitad de la plaza, es broma, ¿eh? Pero, es decir, hoy todo el mundo
se siente orgullosa y dice, yo soy feminista, yo también, yo soy, es decir, ahí hemos avanzado, hay una conciencia de que todas esas amenazas de que el feminismo, los feministas nos comíamos a los hombres y que, yo qué sé, no sé qué cosas, ¿no? Eso está desvanecido. Es decir, el feminismo está reconocido como un movimiento social, político y cultural que ha transformado, por ejemplo, la revolución del siglo XX, la revolución más importante reconocida en el siglo XX ha sido todo el movimiento femenino, o sea, la incorporación de las mujeres a la universidad, al mercado laboral, hay unos cambios, hay unas fuerzas muy importantes que tratan de frenar este avance, ¿no? Es decir, las tenemos en la puerta de nuestras casas, es decir, que esto está, bueno, yo creo que esto es un proceso imparable, es un proceso que es la única revolución que no ha tenido, que se ha hecho sin sangre, es decir, ha sido una revolución en la que las mujeres hemos ido consiguiendo una cosa detrás de otra, y yo creo que sí, que las cosas han cambiado para unos más, para otros menos, para otros nada, para otros para atrás, ¿no? Pero así de variopinta es la vida, ¿no? Habla alto. Altito. Una pregunta muy, muy cortita. Volviendo un poquito al cuidado de los nietos y demás, quería ver un poco la opinión, cómo entronca eso con el cuidado de nuestros mayores, porque es una generación que a veces estamos un poco ahí en medio, ¿no? Tenemos a veces los nietos y tenemos los mayores. Entonces, bueno, es verdad que estamos muy ocupadas. Hay una etapa en la que estamos súper ocupadas. Sí. Ver un poco eso, cómo lo vemos, ¿no?, en estos espacios. Gracias. Bueno, esto también necesita varias horas, pero bueno. Claro, yo creo que las personas mayores debemos o podemos tratar de vivir autónomamente el máximo tiempo posible. A partir de esto, creo yo que hay que implementar, por una parte, ayudas, bueno, comodidades domésticas, que las hay ya bastantes, ayudas familiares, estatales, vecinales, es decir, coordinar y ir viendo cómo esto se... Y respecto a la familia, repartir, es decir, cuando hay tres mujeres y tres hombres, o dos mujeres y dos hombres, pues son cuatro personas a repartir, no dos, ¿no? Es decir, que yo creo que en esto hay que... Pero también creo que a veces nos sobrecargamos porque nos adelantamos a lo que a lo que realmente necesitan, ¿no? O sea, yo quiero estrellarme, partirme una cadera si hace falta, con tal de no tener a nadie que me esté llevando así cuando yo puedo llegar al baño perfectamente sola. Quiero decirte, también ha habido como una especie de caernos sobre las personas mayores con un afán de cuidado que, bueno, que ellos pueden manejarse perfectamente o buscar pequeñas ayudas para ir dosificando las ayudas, no tirándole las ayudas entera encima, ¿no? Sino ir dosificando a medida que van siendo necesarias, ¿no? Eso cada cual tiene su propio problema, ¿no? Bueno, vamos acabando. Si tenéis alguna pregunta, será la última. Porque ya se nos ha pasado el tiempo.
Muchas gracias. ¿Estás contenta? Bueno, pues ya nos encontraremos en el Club de las Tremendas, ¿eh? Un momento. Ana, espera. Ana. ¿Qué? Sí, nada. Pues que gracias a todos y a todas. Ana nos deja un montón de cuestiones por repensar, un montón de cuestiones por digerir. Gracias, ¿no? Porque eres la inspiración de... Bueno. Es verdad, es muy importante todo lo que has dicho. Repito, gracias y es muy importante estas cosas debatirlas en grupo. Las reflexiones que se hagan a partir de aquí es importante que las hagamos compartiéndonos, bien entre vosotras o bien también existe la red Bizán, donde estamos, que depende del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para que os acerquéis a partir de septiembre, mejor, en Aranbizcarra, para que allí podáis pues verter también vuestras inquietudes y si queréis sumaros al proyecto, pues chapó. Bueno, pues lo dicho, gracias y a la salida hay alguien que va a valorar, que os va a preguntar algo en relación a cómo habéis vivido esta charla, pues para que deis vuestra valoración, ¿vale? Gracias.